Mire, cortocircuito causó incendio en el hospital de Matamoros. El incendio del hospital Dr. Alfredo Pumarejo en la ciudad de Matamoros fue provocado por un cortocircuito en el área de archivo del nosocomio, señaló el titular de la Coordinación General de Protección Civil, Pedro Benavides Benavides. El funcionario confirmó que luego del control de fuego y la inspección hecha en el hospital, este podrá reactivar el servicio y activar la labor social de este viernes del 3 de enero. Se realizó una inspección minuciosa en el área y todo está normal. Se hizo el proceso de ventilación en esta área y en estos momentos está en la etapa de limpieza, dijo Pedro Benavides. Agregó que en las primeras horas de este viernes se podrá restablecer el servicio y el trabajo en el hospital. Las primeras investigaciones arrojan como resultado que el incendio comenzó a las 4:20 horas de este jueves. De incendiato se realizaron las acciones de traslado a los 70 pacientes de las clínicas del ISSSTE y del IMSS, a bordo de ambulancias de la Cruz Roja, Verde y de Protección Civil.